con el 4755, que es Lidia Maldonado. Lidia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Danilo, buen día. Casi me haces morir de un infarto. ¿Por qué? Porque me enteré por ustedes. No te puedo creer. Sí, vos sabés que yo escucho la radio todo el día. Sí. Y estaba lavando justamente cuando dijo Lidia Maldonado. Casi me muero, no sabía nada, no miré el número, nada. Pero, mira, ¿no seguiste el sorteo? Nada. No te... Ay, gracias, bueno. Gracias a ustedes, entonces por también. Por favor. Lidia, ¿y sos hace muchos años que compras la rifa? Siempre compro la rifa, sí. Ajá. Siempre los ayudo a los bomberos, sí, la verdad. Ajá. Que sí. A los bomberos y a otras instituciones, bueno, en particular a los bomberos. ¿Y elegiste el número por algo en particular o es un número que venís siguiendo? No, vos? Yo te digo la verdad, creo que lo eligió la persona que me lo vendió, porque yo nunca elijo los números. Mira vos. Yo les dejo que me digan, no, si nunca saqué nada, ¿viste? En todos los años que ven comprando rifas y todo, nunca había sacado nada. Y les digo a las personas que me dicen, no, elegilo vos, a ver cuál te gusta. Ajá. O me lo dan así en la mano, el que tienen ahí en la mano, ¿viste? Ajá. Y ahí, bueno, te dieron el 4755. Sí. Y ahora voy a ir a buscar la carpeta, porque no, todavía, no, la verdad, no lo puedo creer. Estoy como en un estado, ¿viste? Pero una emoción tremenda, porque escuché mi nombre y no podía creerlo. Y vos sabés que el sábado, cuando se hizo el sorteo, salió dos veces el 55, porque salió la Lotería Nacional y en la provincia, mirá, en la vos, nocturna. Que no, yo no enteré nada. Sí. Justamente nosotros estuvimos ahora con el cumpleaños de mi nieta, a los 15 años, y viste todas esas cosas en la reunión, primero en los preparativos y todo, y realmente no me acordé, te digo la verdad, Danilo, no me acordé del sorteo, nada. Pero qué bueno. Es una súper sorpresa. Pero qué te parece, cerrar un año de esta manera. Sí, y un año, viste, que lleno de recuerdos, porque justo el 28 hizo el año de mi esposo, que falleció. Lo sé. El 29 cumplió la nieta mía 15 años, todas cosas que van pasando, viste, en una estás riendo, en otra estás llorando, y bueno. Bueno, pero lo importante es una gran alegría. Que hoy puedes tener esta alegría. Bueno. Ahora después, bueno, habrá que ver en la familia qué pasa con el auto, Lidia, y tus hijos y todo eso, ¿viste? El premio es tuyo, quédatelo sí. Vos. No, ¿eh? Más vale. Esto sí que me lo quedo yo. Los chicos tienen el otro auto, el que ya está en la casa. Por eso. Eso es de ellos. El nuevo es tuyo. El nuevo es mío. Por algo vino. Por algo vino. Las cosas no pasan porque sí, ¿no es cierto? Totalmente. Así que bueno, la verdad que estoy re emocionada y estoy esperando que llegue alguno de los chicos míos. Y por favor, los bomberos que vayan hasta la casa de Lidia para explicarle todo cómo es lo del auto. Sí, porque sinceramente nada. No sabía ni me imaginaba nada, ni seguí el sorteo, ni me acordaba tampoco que se sorteaba en ese día, nada. Pero qué bárbaro, bueno. Todo súper sorpresa, Danilo. Bueno, me alegro mucho, en lo personal, por supuesto que también, te mando un cariño muy muy grande, sabes cuánto te quiero y te agradezco como siempre por estar ahí del otro lado, y ya, bueno, vamos a tomar ese café que todavía nos debemos. Sí, vemos, hace mucho tiempo ya, sí. Bueno, Danilo, lo mejor. Un beso grande. Para ustedes también, para todos, para Varadero, para el país, para cada familia, a ver si cambiamos un poquito toda esta cosa y bueno, ojalá. Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá así sea. Lidia, un cariño muy grande. Gracias, Danilo. Otro para vos. Un chao. Beso grande. Un besito. Chao. Bueno, qué noticia le dimos, chicos. ¿Vieron?